But what a way to start this new competition. The FIH Pro League continues. See you next week. Se disputa esta semana en Valencia la Copa del Mundo de Hockey Hierba. España juega contra Bélgica, actual campeona del mundo, y contra Inglaterra. Así que se me ha ocurrido que es una buena idea para hacer un vídeo explicando fotografía deportiva. Lo ideal en este tipo de eventos deportivos es que vengas con dos cuerpos. Uno con un angular y otro con un teleobjetivo. Estás viendo detrás que hay zonas con sombra y zonas con luz. O sea, la exposición va a ser una locura. Puedes utilizar edición puntual y siempre vas a tener bien de exposición el punto que hayas seleccionado donde estés enfocando y midiendo la luz. Otra opción es que cubras una zona del campo, haces un par de fotos de prueba antes, te das cuenta cuál es la exposición correcta, la dejas en manual y ya te olvidas mientras no se nuble o no cambie el sol mucho de posición, etcétera, etcétera. El color, fíjate el balance de blancos. Si disparas en RAW, olvídate. Ya sabes de otros vídeos que el balance de blancos se aplica durante el revelado. Así que da igual como tengas el ajuste del balance de blancos si estás disparando en RAW. Claro, si disparas en RAW, luego tendrás más margen de maniobra para corregir posibles fallos de exposición. Pero también seguramente tu cámara dispare más lenta en modo ráfaga si disparas en RAW que si disparas en JP. En este caso, fíjate que el suelo es azul, totalmente azul. Y el cielo azul. Así que la luz que refleja del suelo es totalmente azul. Eso va a producir que en la cara de los jugadores aparezcan dominantes azules. Si encima hay algún equipo que juega con camiseta blanca, pues camisetas azules, muchas veces. No tiene solución, es directamente la luz reflejada del suelo, que como ves va a tener una dominante azul muy importante. Pero pues lo tienes que arreglar luego durante el procesado. Sistema de enfoque. Si tienes una cámara relativamente moderna, tienes infinidad de sistemas de enfoque. De hecho, la tecnología ha avanzado mucho, es de los campos donde más ha avanzado. Una súper moderna, vas a poder incluso utilizar enfoque al ojo, detección de la cara, del ojo, de lo que quieras. Lo normal es que, en el peor de los casos, si no tienes ese sistema, utilices un sistema de enfoque por zonas. Delimitas la zona donde más o menos va a estar la acción que te interesa y que el sistema de enfoque continuo de tu cámara, y ahí es donde te vas a dar cuenta si tu cámara vale X o 2X. Si utilizas una cámara de estas, que además tiene varios modos de configuración del sistema de seguimiento de la acción, pues selecciona el que intuyas que se adapte mejor al deporte. Tu cámara de hace 2 años es 1000 veces mejor que esta cámara que voy a utilizar yo, que tiene 10 años, tiene un rango dinámico muy pobre, y el sistema de enfoque, para que te hagas una idea, es de los antiguos, de 9 puntos. Yo solamente tengo 9 puntos para seleccionar el punto donde quiero que enfoque. Ni tengo 200 puntos, ni 1000 puntos, ni un sistema flexible por zonas, ni enfoque al ojo, ni detección de cara, no tengo nada de nada. ¿Por qué te digo eso? Porque claro, yo es imposible que haga una foto buena con este cuerpo. Eso es lo que estarás pensando. No lo sé, vamos a intentarlo. Pero que no se te olvide la otra variable que es muy importante también. Fotografía deportiva en cualquier tipo de fotografía. Y es las gafas que le pongas, el objetivo que le pongas. Este objetivo es un cañón. Esto es un 28-300 que me han dejado. Para empezar, tienes aquí un seguro para que no se te caiga. Y funciona tipo acordeón, tipo trombón. O sea, lo alargas y lo metes. Lo alargas y lo metes. No es un zoom tipo anillo que giras y hace zoom, sino que lo tienes que sacar tú manualmente. Este es el 300, este es el 28. ¿Cuál es la ventaja de este objetivo? Que con este sí que puedo cubrir acción cerca y acción lejana. Encima este cuerpo es APS-C, con lo que tiene un factor 1.6 de multiplicación de distancia focal equivalente. Con lo que un 300 realmente es un 500, es como si tuviera un 500 en una full frame. Me va a permitir hacer fotos de la portería de enfrente. El problema, intuyo, va a ser el enfoque. Pero si clavo el enfoque, con la calidad óptica que tiene este objetivo, debería sacar unas fotos mínimamente decentes. Los ajustes de exposición. Te he dicho antes cómo hacer la medición, puntual o manual, según el tipo de evento o las condiciones de luz del evento. Pero el modo de disparo, muy importante. Obviamente estamos fotografiando un deporte de acción muy rápida. Y la bola va que vuela, los corredores van corriendo todo el rato, la bola se va para allí, ahora luego se va para allá. Así que necesitamos disparar con un tiempo de exposición muy corto, velocidad altísima. Yo de hecho
voy a hacer pruebas según luego la exposición que ajuste, o manual o no, pero desde luego, o disparo en prioridad a la velocidad, al tiempo, y voy a poner 1-2000, o disparo en manual, y en manual desde luego pongo velocidad 1-2000. ¿Eso qué implica? Si hay mucha luz y el objetivo es mínimamente luminoso, por ejemplo este es un 5.6 a 300 milímetros, estamos en Valencia, son las 11, 11 y pico de la mañana, aunque sea en invierno y bastante luz, no creo que tenga ningún problema. Por si acaso voy a dejar el ISO libre y que me lo suba a la cámara, pero es fundamental que el tiempo no me lo cambie. Como he dicho, el rango dinámico que tiene esta cámara, sé hasta qué ISO lo puedo forzar. Así que cuando haga alguna foto de prueba, si veo ISO 800, estoy muerto. Sé que esta cámara a ISO 800 va a meter mucho ruido. No, su rango dinámico no es muy bueno, es una cámara muy vieja. Así que tengo un objetivo relativamente bueno, ya quisiera yo que fuera mío, bastante bueno, y mi queridísimo cuerpo que ha servido para escribir todos los libros, de donde explico el rango dinámico, el ruido, cómo funciona un sensor, cómo va el revelado RAW, fundamentos técnicos, todo eso. Así que como no puedo abandonarla, voy a utilizarla para fotografiar este evento. Si tienes claro que tu cámara tiene un rango dinámico enorme, deja el ISO libre, que la cámara ponga el ISO que necesite. O a muy malas, incluso si tienes una cámara invariante al ISO, ya sabes que si luego ajustas la exposición durante el revelado, la relación señal ruido no va a cambiar. Pues yo creo que lo hemos repasado todo. Ahora solamente nos falta ver el partido y ver si hacemos alguna foto chula. Vamos a repasar algunas fotos y a sacar conclusiones. Arriba a la izquierda tienes los metadatos de cada foto. Vamos a empezar con la exposición. Esta foto está hecha estableciendo el tiempo 1 partido 2000 segundos y en prioridad al tiempo de disparo. Así que la cámara va a determinar el diafragma y el ISO. He dejado el ISO automático. El modo de medición es el matricial. Esto es curioso porque estoy disparando con una Canon y la nomenclatura que me sale aquí en los metadatos de Lightroom es la de Nikon. Así que la exposición va a ser correcta siempre y cuando estemos haciendo la foto de algo que tiene una iluminación más o menos uniforme. Los problemas van a comenzar cuando tengamos en la misma foto zonas muy iluminadas y zonas muy oscuras, que encima son las que nos interesan. Si observas el histograma, la cámara lo ha hecho bien. Ha ajustado la exposición teniendo en cuenta toda la escena. No ha quemado nada y nada está negro del todo. Si tu cámara tiene mucho rango dinámico, no debería ser un gran problema, porque simplemente ajustando las sombras y la exposición conseguirás la foto con la exposición final deseada. Obviamente el problema va a ser cuando tu cámara no tenga un rango dinámico muy amplio como esta, y como la relación señal-ruido para las sombras más bajas, es decir, para los niveles de luz más bajos, es muy baja, es muy mala, en cuanto eleve la exposición de esas sombras más profundas, empezaré a ver el ruido. Una solución en esos casos es pasar a medición puntual. Ahora la cámara ya no va a tener en cuenta la luz en toda la escena, sino en el trozo que te interesa. En este caso la cámara no puede abrir más el diafragma y la única solución que tiene es subir el ISO, ISO 500. Si estás llegando ya a ISOs muy altos, que sabes que tu cámara va a meter ruido en las sombras, la única solución es o cambiar de objetivo y conseguir un objetivo más luminoso o empezar a sacrificar la velocidad y tener que disparar a 1000 o lo que sea. La alternativa a utilizar medición puntual es ir a medición manual. Por ejemplo, en todas estas fotos, fíjate que la exposición es la misma, estoy en manual, y si en la escena aparece algo a la sombra, como aquí abajo, o el fondo, que son los banquillos totalmente oscuros, sin recibir nada de luz, pues no pasa nada. Y este es el ejemplo perfecto. Si hubiese disparado en medición evaluativa, las sombras tan profundas del banquillo, que no recibe nada de luz, hubiesen afectado a la exposición de la cámara. Y si hubiese disparado en puntual, pues depende de donde hubiese medido la cámara, esta foto me hubiese salido bien o me hubiese salido mal de exposición. Todas estas fotos están hechas en manual y como puedes ver es muy difícil cubrir bien tanto las zonas iluminadas como las sombras. Si yo no quiero quemar la cara del portero, tengo que sacrificar y que la cara de este jugador salga muy oscura. En esos casos, lo único que puedes intentar es ser un poco creativo y jugar con este contraste tan fuerte de luces y con la composición y buscar algo diferente.
En cuanto al balance de blancos, ha ocurrido lo que nos imaginábamos. Las camisetas salen azules. Mira el histograma y observa que donde tengo el ratón ahora, que es una camiseta, tiene rojo 42, verde 43 y azul 72. Hay una clara dominante azul. Estarás pensando que esto se arregla muy fácilmente con el corrector del balance de blancos. Vamos a hacerlo. Hago clic sobre la camiseta, que como ves está azul y debería ser blanca. Y Lightroom arregla la camiseta, pero ahora ¿qué pasa con el fondo? Que el fondo sale amarillo, claro. Esta foto tiene dos fuentes de iluminación de colores muy diferentes. La zona de las sombras básicamente tiene una dominante azul y el fondo es la luz pues, de las 11 del mediodía, las 12 del mediodía de un día normal. Así que si arreglo la dominante azul de las camisetas, el fondo sale amarillo. Y si digo ahora que no, que el balance, que esto del fondo, por ejemplo, vamos a buscar algo que no deba de tener color, aquí en las sombras del banquillo, arreglo el fondo, el balance de blancos, ahora las camisetas vuelven a estar azules. Y esto no tiene solución. Si quieres hacerlo bien, tienes que perder mucho tiempo aplicando un balance de blancos por zona. Vamos con el enfoque. Aquí es donde el cuerpo de la cámara se va a notar más, que sea un cuerpo con un sistema de enfoque muy bueno o un enfoque muy básico. Estoy disparando en ráfaga y con enfoque continuo. Esta foto, estoy siguiendo a este jugador y el enfoque está perfecto. La siguiente foto de la ráfaga, aparece una zapatilla por aquí detrás. Y la cámara pierde el enfoque sobre el jugador que me interesa y se va aquí detrás, a la zapatilla. Ya es mala suerte que me ocurra esto. Sigo disparando en modo ráfaga, pierde el enfoque totalmente, se va al otro jugador, le está siguiendo y aquí vuelve a donde yo le estoy diciendo que busque el enfoque. Resumiendo, estamos en manos de la tecnología, de lo sofisticado que sea el sistema de enfoque que tenga tu cámara y lo bien que funcione, sobre todo el sistema de seguimiento de enfoque continuo. Y aunque tu cámara sea vieja como la mía, al tener un buen objetivo delante, si el enfoque lo clava, desde luego la foto la vas a ver muy nítida. Disparar a una velocidad de 2000 es la clave para poder congelar momentos como este. Así que disparar a esa velocidad es la única forma de conseguir fotos como esta, donde todos están en el aire. El valor exacto de la velocidad pues ya dependerá de lo rápido que sea el juego que estés fotografiando. Lo que está claro es que si hay bastante iluminación, si puedes disparar más rápido, mejor. Si no hay mucha iluminación, tendrás que ver si el ISO sube mucho y por disparar muy rápido estás teniendo que meter ruido y buscar el compromiso. En cuanto a la composición, el principal problema en este evento, por ejemplo, que al ser internacional son muy estrictos. Los fotógrafos les reservan unas zonas, básicamente aquí las esquinas, pero de todas las esquinas solo había una donde la luz era mínimamente buena y el problema es que no te puedes mover. Si meten un gol y da la casualidad que lo celebran detrás de la portería y aquí tienes el palo del micrófono y la cámara que hay detrás de la portería, pues no hay solución. Si es el árbitro el que se te mete en medio, tampoco hay solución. Resumiendo, esto es una cuestión de suerte. Este caso, para que te hagas una idea, es un penalti corner, empieza a correr, a meterse en medio este jugador y me empieza a tapar. Aún así verás la bola en la secuencia de fotos, me está tapando todo el rato este jugador, luego ya el resto de jugadores. Por cierto, esto fue un gol. No siempre vas a tener mala suerte y este es el caso contrario. Con el 300 milímetros y ahora sí que vemos un gol sin que nadie nos tape. E incluso la celebración de los jugadores. Como el objetivo que iba con la Canon es un 28-300, no tuve que cambiar mucho de cuerpo. Pero aún así, cuando se acercaban a la esquina donde estábamos y sabía que iba a utilizar el angular, intentaba utilizar mi cámara nueva, que sé que tiene más rango dinámico y un mejor sistema de enfoque y dispara más rápido. También es importante que no te centres solo en la acción. Por ejemplo, aquí al acabar el partido, pues hice estas fotos. En cuanto al revelado, pues es mínimo. No hay casi nada que tocar. Lo que sí que hay que hacer es enderezar y recortar para quedarte con el trozo que te interesa de la foto. Aquí a la derecha tienes los ajustes mínimos de bajar un poco las altas luces y añadir un poco de claridad. Normalmente a la piel es al revés, no quieres resaltar la claridad, la textura de la piel, pero en un deportista en el que capturas un instante de esfuerzo, pues no queda mal añadirle un poco de claridad. Pero el revelado es mínimo, como puedes ver. Esta foto es la mejor en cuanto a capturar el instante. Está este jugador saltando
para que no le pegue el pelotazo del otro jugador. En este caso tenemos los problemas que hemos dicho antes. Fíjate que la camiseta de este jugador, que es blanca, aquí, que no le está dando el sol, tiene la dominante azul. Debería ir al pincel, activar el pincel y cambiar con la temperatura de color, o al menos quitar saturación, por ejemplo, y así estarías haciendo pues continuamente hasta que quede la foto como a ti te gusta. Por ejemplo, por aquí también quitaríamos saturación o modificaría el balance de blancos. Al fin y al cabo es lo mismo, porque como en este caso quiero que se vea blanco, me da igual. Hay una raya roja que si desaturamos también le quitaremos el color, así que hay que ir con cuidado. Y así pues dedicarías el tiempo que quieras hasta que quede bien. El segundo aspecto de esta foto es que como estamos usando un f5.6, no estamos separando mucho el fondo, el público, de los dos jugadores. Eso es porque no están muy lejos. Hubiese necesitado otro diafragma, un objetivo con un número F más bajo para conseguir que el fondo estuviese más separado, más desenfocado. Y aquí alguno ya estaréis pensando que Photoshop al rescate. Es muy tentador. Y a ver, pero nos vamos a contener. Este no es un vídeo de Photoshop, así que eso no vale aquí. Esta es la foto de verdad que hemos hecho y esta es la que tenemos.